Buenas tardes. En este video haremos una app para reproducir nuestra propia música, ¿verdad? Que tenemos desde nuestra época de Winamp, etcétera, ¿verdad? Donde las descargas de MP3 las hacíamos, ¿verdad? Y para confeccionar nuestro propio reproductor, digamos, de los mejores temas que nos gustan, ¿verdad? Por ejemplo, en Spotify tenemos muchas canciones, pero hay un montón de canciones que nunca las escuchamos, ¿verdad? En fin, también intentaremos hacer una función de aleatorio, ¿verdad? De forma que una vez que carguemos todos los temas, podamos apretar un botón y nos reproduzca una canción aleatoriamente. Vamos ahí, ¿no? Hoja de cálculo de Google. Y vamos. Está un poquito lenta la conexión, ¿verdad? Justo hoy. Vamos a poner un nombre. Audio, play. Vamos a ponerle. Audio play. Así. Y aquí vamos a ponerle la hoja. Va a llamarse audios. ¿Sí? Y vamos a ponerle un identificador que puede ser ID. Canción. A grupo. ¿Verdad? Álbum ya no. Ya pueden. Para el efecto didáctico ya vamos a prescindir del álbum, ¿verdad? Y por último, el archivo de audio, ¿verdad? Entonces esto le ponemos un color negritas, le damos un color de relleno. Y ahora vamos a abrir una nueva pestaña aquí y vamos a ponerle Upset. Y vamos a crear un nuevo proyecto, una nueva app. Vamos a darle botón crear app iniciando a partir de datos existentes. Vamos a ponerle audio play. Así. Y puede ser field service y elegimos el dato. Vamos a buscar aquí entonces el nombre del archivo recién creado, que es audio play, ¿verdad? Google Sheets, aquí está. Seleccionamos y bueno, aquí está vinculando con la hoja de cálculo y ya me va creando el aplicativo. Y bueno, ahí creo la app. Esto cierro. Y voy a la parte de datos y tengo estas cuatro columnas, ¿verdad? Las cuales voy a configurar. Por ejemplo, el ID, vemos que es valor único. Decido no mostrar, no mostrar y pongo la etiqueta sobre canción, por ejemplo, aquí. Canción le dejo el tipo texto, grupo le dejo el tipo texto y audio le dejo el tipo file. File, ahí. Y esto entonces guardo, ¿no? Entonces, esos serían los ajustes de columnas. Para arrancar, digamos, ¿verdad? Veamos un poco la vista. Aquí está la vista a la derecha. Le doy agregar y me trae entonces canción, grupo y audio. Esto yo puedo ir cargando entonces desde la computadora, ¿verdad? Vamos a hacer una prueba, ¿verdad? Yo tengo unas canciones aquí en una carpetita. Vamos a ponerle canción, se llama Cold Wind, ¿verdad? Y el grupo es de Arcade Fire, ¿verdad? Un grupo que por coincidencia va a tocar justo hoy en Paraguay, hoy 20 de marzo. Vamos a buscar el archivo. Entonces voy a irme a la dirección donde tengo los archivos de audio, ¿verdad? Y aquí pongo Open, ahí está. Y esto lo guardo. Entonces me crea así, ¿verdad? Está cargando, ¿verdad? El archivo, por eso tarda un poco. Recordemos que estos archivos son del formato MP3, ¿verdad? Es decir, digamos, algunos son pesados, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, ¿verdad? Aquí tengo el archivo de audio, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, probando la computadora, esto al intentar. Esto.
Entonces esto lo guardo así. Luego esto vamos a configurar, ¿verdad? De forma a tener aquí de vuelta, aquí estoy cargando otra canción. Acabo de cargar una canción que se llama Samba Pa' Ti de Santana, ¿verdad? Entonces va quedando así, digamos, mi reproductor, ¿sí? Ahora lo que trabajaremos es en la creación de una acción aquí, que colocaremos aquí encima del botón más, donde le daremos un comportamiento tal que me abra un tema en forma aleatoria. ¿Cómo vamos a lograr eso? Con una acción. Vamos ahí, crear una acción más, a la que le llamaremos random, puede ser random, ¿sí? Pasamos a la tabla audios, por supuesto, y aquí es open a file, abrir un archivo, y en la ruta le ponemos la siguiente expresión, ¿verdad? Que vamos a explicar esa expresión, ¿verdad? Vamos a desglosar esta expresión, de qué se trata, que me dice seleccionar, ¿verdad? De la tabla audios, en la columna audio, donde el row number sería el identificador numérico de la fila, ¿verdad? Este aleatoriamente, ¿verdad? Con la función run between, entre 1
y el total de registros, ¿verdad? Que se obtiene por count, audios, que es la tabla, y el ID. Esto me da el total de registros. Entonces va a fluctuar, digamos, entre 1 y 5 hasta ahora, porque tengo 5 temas cargados. Aquí termina el select y luego con el index lo que hago es traer un valor, de forma que no me dé una lista, sino un solo elemento, ¿verdad? Entonces lo guardo y lo puedo poner aquí. Vamos a ver, lo puedo dejar como aquí, ¿verdad? Y el display puede ser una, a ver, poco, puede ser este icono que está aquí, y esto lo guardo aquí, ¿eh? Entonces, este es el botón, ¿verdad? Vamos a probar a ver qué tal en la computadora, qué nos abre esto, ¿verdad? Yo tengo 5 temas, uno de Beirut, Mazarin, Moby, Santana y de Arcade Fire. Vamos a abrir. ¿Qué nos trae? Okay.